Buenas, gente, bienvenidos, bienvenidos hoy a mi videito más de Black Clover Mobile. Os pido perdón por estos días de ausencia, he estado haciendo cositas importantes. De hecho, algo que está relacionado con el canal y que me hace muchísima ilusión, que es la primera promo de Cafecín en muchísimo tiempo, cosa que me hace mucha ilusión. Y esto es todo gracias a vosotros, de verdad. Si no fuese por el apoyo que le dais a los videitos, si no fuese por todo lo que hacéis por mí, pues realmente este tipo de promos no llegarían. Y ya os digo, me ha hecho muchísima ilusión hacer esta promo y dentro de poco tendréis noticias al respecto. Aparte de eso, también he estado pues toqueteando cosas del PC, formateando y tal. De hecho, pues ya veis que también hemos cambiado bastantes cosas de por aquí. Y espero, creo, que se me ve bastante mejor. Con lo cual, espero que os guste el contenido como os ha estado gustando estos meses, vaya, desde la salida de Black Clover Mobile. Va a seguir habiendo muchísimo, sé que estos días pues he estado honestamente bastante desaparecido, la verdad. También he aprovechado para desconectar un poco y seguir estudiando, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, estamos de vuelta y hoy nada más y nada menos con pedazo de noticias. Y es que Black Clover Mobile ya nos ha spoileado todo lo que viene en la Season 4, que no queda nada para que aparezca. Y es que, como estáis viendo por aquí, ya solo quedan 2 días de este pase de batalla, que por norma general es lo que yo utilizo como base para saber cuándo va a salir la siguiente Season. Y exactamente, sale el día 6 y ya tenemos toda la información por aquí. Tenemos toda la información, no solo de lo que va a salir respecto al banner, que ya sabemos cuál es, que es el de fiesta de disfraces, que ahora veremos un videito por Twitter y tal, y las publicaciones que han estado haciendo estos días, que evidentemente yo he estado vipeando, pero bueno, como he tenido que estar semi-AFK, pues no quedaba otra. Pero viene todo lo que va a venir en todo ese mes, y es una actualización muy top. Vuelve el bingo, cosa que me encanta. Ya sabéis que el bingo es, por así decir, el único input como tal de summons que tenemos en cada una de las actualizaciones, y parece ser que se va a convertir en costumbre que tengamos al menos uno en cada actualización. Aparte de eso, un evento que también pinta muy bien, en el que posiblemente tengamos a Vanessa, así que vamos a ver qué es todo lo que nos ofrecen. Nos hablan de la Season 6, Season 6 en la cual, pues bueno, tendremos el típico mantenimiento, 220 gemas de recompensa, que si se alarga pues será un poquito más, pero lo importante es esto: Costume Party Noel y Costume Party Charmy. Dos personajes excepcionalmente buenas, son increíbles estos dos personajes, pero como siempre os digo, al final es un personaje seasonal, podemos conseguir alguno de ellos con la llave y hablaremos sobre cuál de ellas conseguir, que yo creo que está bastante claro que es Noel la mejor, pero bueno, lo desarrollaremos un poquito. Y más allá de eso, se acerca Black Casta. Se acerca Black Casta, así que es un banner al que no deberíamos tirar en exceso precisamente por eso. Con lo cual, no os volváis locos con este banner. Primero tiramos a Black Casta, que supuestamente, ojo, supuestamente aquí en las notas del parche no aparece, porque son más listos que yo que sé, no aparece, o sea, no nos dicen absolutamente nada de Black Casta, pero podéis perfectamente tirar a Black Casta y luego, si os sobran cristales, tirar perfectamente a este banner. Es plausible, es un muy buen banner, tanto los personajes como las cartas son muy buenas, pero bueno, ya sabéis, para mí, por encima de los personajes seasonals están los personajes limited, y más teniendo en cuenta que más adelante se van a conseguir básicamente el personaje seasonal que tú quieras al mes, que van a cambiar el sistema de la llave, así que ya lo iremos viendo. Vamos a ver lo que es la presentación de estos dos personajes que le han estado poniendo estos días por Twitter. Está bastante chula, la verdad. Aquí tenemos una presentación. Me gusta mucho el rollito que llevan en Black Clover Mobile. Se le ocurran muchísimo las publicaciones y todo lo demás, está bastante guay. Me recuerda mucho a Grand Cross, que ya sabéis que siempre lo pongo como ejemplo. Y aquí pues ya nos enseñaron a estas dos pedazos de bichas, que insisto, son muy pero que muy buenas y 100% recomendables tenerlas en tu cuenta. Las dos, Charmy para el equipo de Wounds y en general para muchas otras cosas está muy bien. Y Noel es un personajazo, realmente increíble. Así que, de hecho, sobre todo si tenéis la carta al tope, es, insisto, realmente excepcional. Voy a mutear esto un segundo porque tenemos un videito que no he visto. Vi solamente el principio y me gustaría verlo pues con el sonido y todo. Así que vamos a verlo. Este tipo de cosas a mí me ganan, la verdad. Os lo digo totalmente en serio. Me gusta mucho que se curren las cosas así. ¡En inglés no! Bueno, que se lo va a hacer. Ponedmelo también en japonés. Está chulo, ¿eh? Creo que estoy al revés. Debería estar. No, estoy bien, estoy bien. O no, no lo sé. No sé si estoy bien. Creo que no. No estoy bien. Tengo que darle la vuelta a la cámara. Las animaciones, como siempre, un 10. Increíbles. Muy curradas. ¡Bim!
Que por cierto, con esta Charmy nos podemos enfrentar, e imagino que con Noel en alguna stage también, en el evento nuevo de la Spire of Honor. Ah, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Muy buen evento, y ya os digo, ahora está, vamos, falta mucho por ver. Y precisamente, pues bueno, vamos a continuar con ello. En fin, lo dicho, este banner va a durar desde el día 6 de febrero hasta cuándo? Hasta el día 20 de febrero. Y vamos a tener tres banners. Vamos a tener el banner normal, el banner de la carta, y vamos a tener también el banner de Step Up, que nunca he sabido cuánto cuesta tirar el Step Up entero, pero que bueno, que es solo para Wales, así que tampoco creo que sea algo en lo que tengamos que fijarnos, ¿no? Vamos a tener un evento de login desde el día 6 hasta el 20 de febrero, por si alguien tarda un poquito más en loguearse. De hecho, pues las fechas llaman bastante la atención, porque ya sabéis que el día 12 supuestamente debería aparecer algo. Entonces, pues bueno, ya sabéis, llama la atención, ya os digo. Y en este evento vamos a tener durante 7 días recompensas. ¿Qué recompensas? Pues bueno, de momento no lo sabemos. Tenemos un nuevo evento, Spring Picnic Lunchbox Event, en el cual podremos conseguir ingredientes para preparar comidita a nuestros queridos magos, y con ello conseguiremos recompensas, ¿no? En este evento, imagino, es que no sé si es el mismo, no, de hecho no es el mismo, son dos eventos distintos. En uno de estos dos eventos, que también tenemos otro por aquí, de coleccionar pétalos de cerezo, en uno de estos dos eventos, lo más normal es que consigamos a la Vanessa de verano. ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? ¡Mini! ¡Grande! Muchas gracias por su tiempo. Feliz febrero, mamonazos. Cuidadme al casé que le quiero mucho. Mini, mi niño, muchas gracias por esos 10 pavazos, guapetón. Te lo agradezco un montón. Muchas gracias. No es necesario, ya lo sabes. Te lo agradezco mucho, Mini, guapo. Muchísimas gracias. Lo dicho, tenemos por aquí. Joder, Mini. Muchas gracias, tío. Tenemos por aquí estos dos eventos. Uno de ellos seguramente nos dé a la Vanessa de verano, que ya sabéis que nos han estado repartiendo a estos personajes de verano durante estos, durante este, sobre todo este último mes. Hemos tenido ya a Yuno, hemos tenido también al Asta, y esta, pues bueno, seguramente sea Vanessa, que ojo, es un personaje que se ha utilizado muchísimo en el torneo de PvP a tiempo real. No me acuerdo exactamente de lo que hace esta Vanessa, pero oye, es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Como os mencionaba, tenemos un nuevo evento de bingo del día 22 al día 7 de marzo, en el cual, pues como siempre, haremos unas cuantas misiones que estarán separadas en un bingo, y conforme las vayamos consiguiendo, pues conseguiremos también recompensas, seguramente en forma de tickets, en forma de gemas. A ver si recuperamos los 35 tickets del primer bingo y no estos 25 del último, que aún así está bastante bien, pero son multi menos y siempre mola más un multi más que un multi menos, ¿no? Así que esperemos que lo tengamos, vaya. Luego tenemos los típicos eventos de Burning Time, ya sabéis, los Time Events estos en los que por hacer ciertas cosas nos dan recompensas extra. Pues te has hecho 10 veces una raid, pues toma recompensas. Te has hecho 10 veces PvP, pues toma recompensas. Pues bueno, ya lo estáis viendo por aquí. Para hacer equipamiento, que recordad, hacer equipamiento ya te puede dar las piezas de equipamiento tochas, cosa que no dijeron en ningún sitio, pero ya puede ocurrir. Aún así, personalmente no sé si lo recomiendo en exceso, vaya. Tenemos también el evento de arena, de jugar a arena y conseguir recompensas. Y tenemos también el evento de raid, que precisamente es lo que va a entrar también en esta actualización el día 26 de febrero. Tenemos de vuelta a la Hydra. Honestamente pensaba que iba a llegar el Golem Shiny, el evento de World Boss. Pero tenemos una raid, una nueva raid. Ya sabéis que aquí podemos conseguir el dupe de carta genérico. Así que ya sabéis, dadselo a vuestros Julius, que evidentemente sigue siendo un target de dupes, tanto de carta como de personajes, imprescindible. A pesar de que, bueno, para Black Asta también nos puede venir increíblemente bien, porque Black Asta también con su carta es un auténtico monstruo, ¿no? Así que, volver a la querida Hydra, vaya. Y tenemos update del evento de arena el día 19 de febrero hasta el día 26. En esta update vamos a tener este evento que hemos tenido donde pudimos conseguir ayuno. Ya veremos qué es lo que podemos conseguir en este. No podremos utilizar a magos supporters y a magos healers. En este caso, no vamos a poder utilizar los supporters que sí utilizamos en el anterior evento. Y sí podremos utilizar a tanques. Así que volverá Mars, por desgracia, volverá Rades. Pero ya sabéis que este tipo de eventos a mí por lo menos me gusta muchísimo y creo que tienen muy buenas recompensas. En este caso no podremos conseguir ayuno, sin embargo, como estáis viendo por aquí, podremos conseguir y utilizar estas monedas de arena para poder conseguir un ticket de selección de SSR y también un ticket de selección de carta SSR. Esto es brutal, al final seleccionar el personaje que tú quieras es buenísimo para conseguir ciertos dupes y para conseguir también ciertas cartas, así que maravilloso.
Vamos a tener también cosas relacionadas con las guilds. Vuelve el boss en el cual también tenemos muy buenas recompensas. Ya sabéis que hay que organizarse muy bien con la guild para ir, pues bueno, limpiando a los bosses de forma equitativa e ir consiguiendo todas las recompensas. Así que organizaos con vuestras hermandades. Recordad que tenéis el Discord del canal ahí abajo en la descripción para intentar buscar guild si no tenéis guild barra hermandad. Y tenemos la escuadra arena, en la cual pues nos emparejarán con otras cuatro hermandades dependiendo de nuestro poder en el PvP o de nuestros puntos en el PvP, y tendremos que pecharnos contra ellos básicamente durante lo que dure el evento, que será desde el día 19 de febrero hasta el día 25. Aquí vamos a tener buenas recompensas, como estáis viendo por aquí vamos a poder conseguir dinero y también piedras para mejorar nuestros accesorios, lo cual es buenísimo a la hora de encantarlos y tal, así que se celebra porque no hay muchas formas de conseguir este tipo de cosas, sobre todo las buenas, sobre todo las gemas buenas, las gemas tochas, así que iremos viendo. Y luego, pues bueno, tendremos los típicos pases, etcétera, gastas de dinero, bla 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 bla. El parche es espectacular, sí que es cierto que parece más de lo que es realmente, porque al final te lo están poniendo todo de golpe y todo esto está pues repartido en un mes. Pero está muy bien, tenemos dos eventos jugables en los cuales podremos conseguir pues ciertos ítems y ya veremos qué más. Seguramente, insisto, a la Vanessa de verano. Tenemos también pues el bingo, muchas gemitas, bla 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 bla. Está espectacular, si es que Black Clover Mobile cada vez es mejor. Solo falta que nos metan el PvP a tiempo real, que espero que no tarde mucho. Así que nada más, yo me despido por aquí, muchas gracias por esperar, muchas gracias por volver a ver el videito. Insisto, lo siento por haber estado desaparecido. Seguir aprovechando los eventos de rebaja de estamina, etcétera, que por ejemplo hoy también sigue habiendo rebaja de estamina. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.